El emérito da otro paso para apartarse aún más de su territorio. La actual realidad del rey Juan Carlos es muy distinta a la que conocíamos del emérito hace 2 años atrás. El padre del rey Felipe ha tenido que exiliarse en Emiratos Árabes para huir de los escándalos en España a aliviar la tensión que pesaba sobre su hijo el rey Felipe. El emérito fue muy bien recibido en Abu Dhabi, en cuyo lugar ha cosechado muy buenas amistades y en donde ha fijado su residencia definitiva. Todo indica que don Juan Carlos no busca pisar España a menos que se trate de una visita. Pretende pasar el resto de sus días en el país árabe. Ha sido la periodista María Ángel Alcázar quien ha hecho un repaso sobre la nueva vida del padre de Felipe en países árabes, a propósito del cumpleaños 85 del ex rey. A juicio de la periodista existe un gran motivo porque el rey Juan Carlos no regresará a España y es que está por estrenar una espectacular nueva. Su intención e ilusión de las últimas semanas es que va a estrenar una nueva casa en Abu Dhabi. Su propósito es establecer su residencia de forma permanente y de seguir allí por mucho tiempo, comentó en su intervención en el programa de Ana Rosa. Para Alcázar, queda claro que el rey Juan Carlos no hay vuelta atrás, no va a regresar jamás a España, no se descarta que vuelva de forma esporádica, precisó. No se descarta que vuelva de forma esporádica. Las intenciones del rey Juan Carlos están muy claras, tener una residencia acoplada a su estilo y necesidades. Pensad que cuando Juan Carlos se marchó, se fue con 2 maletas, le han ido llevando cosas que ha ido necesitando. Pero él ahora quiere tener su propia casa, comenta la periodista de forma curiosa. No va a regresar jamás a España. El regreso de Juan Carlos a España ha estado cuestionado por muchos medios, pero sobre todo por su hijo, el rey Felipe, de quien se conoce le habría pedido explícitamente a su padre no regresar al palacio. Queda claro que no hay vuelta atrás, no va a regresar jamás a España. No creo que él haya descartado la posibilidad de volver de una manera esporádica. El viaje a San Xenxo fue un viaje fallido, se mezclaron la negativa de poder dormir en la zarzuela, las imágenes al llegar a Vigo que fueron retransmitidas casi al segundo.